Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este inicio de sesiones académicas de la Federación Nacional de Neonatología de México para este bienio que empezó con la toma de protesta en Puerto Vallarta en, en febrero, que pues ya el marzo, como les comento, iniciamos con... Nuestras actividades y, y sesiones. Eh, les voy a, a, a robar dos minutos antes de presentar a nuestra um, invitada, que definitivamente pues, es una persona muy especial desde todos los puntos de vista e ideal para arrancar con este um, periodo de actividades. Y um, eh, como les comento, voy a, a presentarles eh, rápidamente un poco de lo, que, de, de lo que vamos a hacer durante estos dos años. Pero bueno, antes que nada recordar que hoy es el Día Internacional de la Mujer, no es un día para, para felicitarnos, sino pues es para recordarnos ¿no? que la lucha de las mujeres lleva muchos años y que el reconocimiento de los derechos ha pues, seguido un camino arduo, todavía nos falta mucho por andar, pero ya estamos, ya estamos en esa, en esa en esta ruta ¿no? de, de luchar por nuestros derechos, como dice el póster que, que, que hicimos para este día, pues fundamentalmente libertad, justicia y equidad. La Federación Nacional de, de Neonatología somos todos. Nuestro primer lema es haciendo posible lo extraordinario, pero el, el segundo y no menos importante es que la Federación Nacional de Neonatología somos todos y no solo los que se presentaron en este video, la mesa directiva. Esta es una foto del día de la toma de protesta. Estamos ahí en la mesa directiva y están los presidentes estatales, pero también son los expresidentes, el consejo consultivo, los socios fundadores, todos los agremiados, absolutamente todos los que conforman a esta federación de neonatólogos de todo el país y en ese sentido es que los queremos invitar a que participen, a que nos busquen, a que nos den ideas, a que nos digan en, en qué quieren participar y nosotros pues también les vamos a, a hacer algunas propuestas para que veamos cómo, cómo se van integrando en las distintas eh, actividades. Este es, es, este es el lema de la, de la Federación Haciendo Posible lo Extraordinario, no necesariamente tenemos que ir a Júpiter o a Marte para hacer algo extraordinario. Este lema nos remite a nuestro actual cotidiano porque cada día podemos ofrecer a nuestros pacientes calidad y, 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 y calidez, la mejor versión de nosotros mismos, involucrarnos en la mejora de los pronósticos, aplicando las mejores prácticas y utilizando la mejor evidencia disponible. Eso es hacer posible lo extraordinario en el trato diario con los recién nacidos y eh, pues el, el, lo, lo, lo siguiente es presentarle un poco presentarles un poco de las actividades que vamos a realizar eh, la primera parte ya les había yo comentado es eh, reforzar este concepto de que todos los neonatólogos afiliados pueden participar en las actividades de la federación que vamos a continuar con uno de los deberes seres de esta federación, que es la educación médica continua a través de la organización de congresos, seminarios, cursos. Hoy ya estamos más libres para eh, vernos, para hacer actividades presenciales, y entonces vamos a retomar eh, temas fundamentales como la reanimación neonatal, el CIPAP, el la lactancia materna, neuroprotección, prematuridad, eh, cuidados paliativos, cuidados centrados en la familia, etcétera. Otro objetivo importante es fortalecer el trabajo interdisciplinario con áreas afines a la neonatología, particularmente enfermería, ginecología, porque debemos de involucrar más a los ginecólogos y hablar más de la medicina prenatal y oftalmología, entre otros. Eh, apoyar el trabajo de enfermería va a ser un objetivo principal, esencial de esta, de esta gestión. Las vamos a apoyar en la capacitación, en la integración entre ellas y con el grupo médico y en los reconocimientos arcánicos de, de sus actividades. Pues ya, 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 llegó la, la, ya llegó la tecnología para quedarse y la hemos aprovechado mucho durante. Entonces vamos a seguir aprovechándola y aplicándola a la salud digital. Vamos a reforzar el trabajo que ya se ha venido haciendo en, otras, en otros bienios acerca de pues, estas bases y redes de información, estadística hospitalaria, la colaboración con otras asociaciones, tanto nacionales como internacionales, generar proyectos de investigación, que esto yo sé que también se ha intentado y ha resultado. Un, un poco difícil, pero también lo vamos, a, lo vamos a intentar. Y algo que nos parece importante es la educación para los padres, no la sensibilización a la sociedad, a los cuidadores primarios, a los papás, a las mamás, de las distintas entidades que pueden ser eh, sus bebés o incluso de las situaciones de normalidad, eh, nos parecen muy relevantes. Entonces, eh, pues todo esto va... A estar incluido en el programa de, de estos dos años y nuevamente los invito a sumarse a este gran esfuerzo. Muchas gracias. Muy, bu muy buenas noches, tengan todos ustedes y agradezco profundamente a la doctora Mónica Villaguillén el haberme distinguido, eh, el estar el día de hoy para la presentación de nuestra primer ponente de nuestro ciclo de conferencias para, para nuestro bienio en la Federación Nacional de Neonatología de México. Eh, la invitada del día de hoy, distinguida doctora Litma Rogel Victoria, es eh, pediatra por el Instituto Mexicano del Seguro Social, además es neonatóloga. Eh, del Instituto Nacional de Perinatología, tiene formación eh, académica en, y en maestría de ciencias de la biología molecular por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Pertenece a muchas sociedades, de las que destaca, eh, la, por supuesto, de la Federación Nacional de Neonatología de México, la Academia Mexicana de Pediatría, de la cual es académica titular, Academia Mex Americana de Pediatría de la Sociedad Iberoamericana de, de, de neonatología, entre otras. Eh, está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, eh, capítulo de neonatología. Eh, ha, ha recibido distintos premios y distinciones, de los que destaca el reconocimiento por su destacada actividad académica de investigación y desarrollo en la neonatología de México por nuestra Federación Nacional de Neonatología de México, AC. Eh, también fue reconocida por la Fundación eh, NENE, Fundación exedica al estudio de la neurología neonatal en Madrid, España, por su contribución clínica, docente e investigación en la salud del recién nacido. Premio de la Ciudad Iberoamericana de Neurología por la contribución al mejoramiento de la salud neonatal a nivel local y latinoamericano, colaborando con Para y por, por si eh, premio Doctor Miguel Otero y Arce por su entrega y aportaciones académicas científicas en, en su estado natal. Premio otorgado por el Comité Interinstitucional de Investigación de Salud del Estado de San Luis Potosí. Y además de esto, ha sido premiada por... Eh, eh, por la trayectoria exitosa en, en favor de la, de la neonatología local. Ha recibido 18 premios eh, en presentaciones de congresos y, además de esto, cartas de mérito en especialidad de pediatría y neonatología, eh, sobre todo en la investigación. Eh, tiene nombramiento como investigador de, de los institutos nacionales de salud, de la Secretaría de Salud, y ha, eh, ha tenido infinidad de trabajos. Eh, de investigación los cuales ha, se han eh, eh, publicado en res, revistas de impacto eh, la, doc la doctora Lima es profesora de posgrado de la Facultad de Medicina y pregrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es profesor del, eh, de la especialidad en Neonatología y Pediatría por el Hospital central doctor Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí, de donde ha dirigido múltiples eh, trabajos de tesis y maestría. Para mí es un honor eh, presentar a la doctora Victoria Lima Rogel para que nos hable sobre la metabolómica como herramienta en el diagnóstico neonatal. Muchas gracias doctora Lima por estar conmigo y de nuevo muchísimas gracias a la doctora Villa por su, su distinción para con mi persona. Buenas noches. Buenas noches. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y agradezco a la doctora Mónica Villa, gran amiga de muchísimos años y para mí un honor que ella sea nuestra presidenta como mujer y al doctor Gabriel Lara y a todo su equipo por esta invitación y auguramos que será como otros años, eh, exitoso todo su trayectoria. Bueno, eh, a mí siempre me ha gustado la investigación. Eh, de la ciencia ficción, ¿verdad? Como dicen. Y creo que cada vez tenemos acceso a conocer más y entender más la fisiología y la fisiopatología en nuestros pacientes. Entonces, eh, aquí vamos a, a, a ver un poco lo que son la, la metabolómica eh, a través de métodos no invasivos como el urinario, otros estudios que se han hecho y que se han publicado por grupos muy importantes en el mundo. Eh, tenemos que ver que eh, todo esto se engloba en omics, que incluye la genómica, el, trans, el transcriptoma, el epigenoma, la proteómica, y, y, eh, la fosoproteómica y la metabolómica. Entonces, todo estos, todas estas ramas nos ayudan a comprender muchos de los aspectos moleculares de por qué suceden las cosas y estos, eh, en la metabolómica lo que estudia son los metabolitos que son moléculas muy pequeñas tienen de menos de 1500 Dalton y son producidas donde, eh, durante estados fisiológicos y patológicos y son biomarcadores en el diagnóstico y en el tratamiento de muchas enfermedades eh, como ustedes pueden ver aquí eh, pueden utilizarse en ver la seguridad de los alimentos por ejemplo en lo que nos compete a nosotros que son todo el problema neonatal en trasplantes, en toxicología, en el descubrimiento de drogas y cómo funcionan, y en, en, en múltiples enfermedades. Eh, Incluyen aminoácidos, eh, ácidos grasos, eh, metal, eh, oxidación, como vamos a verlo, en los pacientes de transición y asfixiados, y enzimas y también nuestras bases púricas y pirimídicas que están involucradas en el RNA y en el DNA. Hace ya casi 50 años, el doctor Guzzi nos legó, para mí es un legado a la humanidad su prueba que hizo y que también nos ha uh, llevado a través de ella la doctora, nuestra gran amiga la doctora Leti, que ya todos queremos y conocemos mucho y que siempre nos está hablando eso, incluso tiene una canción para esto. Y él lo que hizo fue estudiar estos metabolitos y e llevarnos a lo que es el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Eh, uno de los estudios que a mí se me hizo muy interesante es uh, el que hizo el grupo de la doctora Sandra Yule. La doctora Sandra Yule se ha dedicado a investigar uh, todo respecto a asfixia principalmente, incluso a eritropoyetina, ya ven que tiene su estudio de Pinot. Y tiene varios estudios que han, nos han hablado de que la eritropoyetina para protección como terapia ayudante en hipotermia, pues eh, es dudosa. ¿no? Entonces, ella lo que, lo que ellos hicieron fue estudiar eh, cuáles eran los metabolitos que se producían para tratar de entender en el periodo de transición. Y lo hicieron en, en primates no humanos, o sea, en monos. Y entonces, eh, yo quiero recordar un poquito. Que dentro del útero nosotros tenemos hipoxemia, eh, tenemos una presión arterial de oxígeno entre 20 y 30 milímetros de mercurio y saturamos 60%. Por eso nuestro oxígeno objetivo en la reanimación, pues en el minuto vamos a, a tener un rango entre 60 y 65% de saturación. Sin embargo, sabemos que el organismo es, está perfectamente bien. Estructurado y en un, en un reloj, diríamos anatómico y biológico. Y tenemos un transportador muy eficiente que es la hemoglobina. Sabemos que en estos niños tenemos eh, una hemoglobina fetal más alta que posteriormente en las diferentes etapas de la vida. Y el gasto cardíaco generalmente es continuo. Estos dos factores van a contribuir a que, a pesar de que haya hipoxemia, no haya hipoxia. O sea, los niños no van a tener un problema de hipoxia porque van a tener asegurada la oxigenación a los tejidos y a todos los órganos. Basado en esto, que ya, eh, que ya nosotros sabemos, eh, eh, ellos estudiaron 100 metabolitos que se producían durante el periodo de transición. Y estos algunos cambiaron a las 24 horas como el lactato y otros hasta las 72 horas. Y entonces lo más importante que encontraron es que ocurría a nivel del ciclo de Krebs. O sea, del ácido tricarboxílico, y que es donde eh, ellos observaron que tenían a, algunos intermediarios elevados, como es el ácido alfa cetoglutárico, el ácido fumárico, el ácido málico y la suxinilcoenzima. Ellos entonces lo que vieron es que eh, posiblemente todo es, esto es debido a que se pasa precisamente de un estado de hipoxemia a un estado de uh, un enriquecimiento a nivel de lo que es la oxigenación. Eh, estos cambios uh, tienen que eh, uh, hacer que haya una, una, un reajuste en todo lo que es este ciclo de Krebs para que nosotros ya entremos a la cadena respiratoria en la mitocondria y produzcamos una cantidad adecuada de energía, o sea, de ATPs. Entonces, eh, otros, otros eh, metabolitos que estudiaron fue el ácido glutámico y también el mioinositol. El, mioinositol. Eh, el ácido glutámico interviene en la señalización activa de, los receptor, de sus receptores y esto eh, va a permitir que se establezca una cascada, como podemos ver aquí, que nos va a llevar hacia lo que es la sobrevida o la apoptosis, según lo que esté prevaleciendo. A través de, de um, diferentes uh, moléculas, como sería la rampamicina, que es el emetor, y que nos va a llevar a aquel crecimiento y difer diferenciación celular. Y por otro lado, también podemos tener una activación a nivel de la apoptosis. Entonces, es, es complejo, pero es algo muy interesante que ellos encontraron. También vieron que este ácido glutámico intervenía en lo que es el ciclo de la urea y permite que el amonio y la urea sean eliminados en esta fase tan importante de la transición. Otro de los metabolitos que ellos eh, refieren, porque vimos que son 100, yo voy a mencionar solo algunos, eh, es el mioinositol, que es un precursor de minositol y que es un segundo mensajero. Entonces, este actúa en este, en este periodo de transición en lo que sería el metabolismo, el metabolismo intracelular de calcio, tan importante en esta fase de transición. Y que es crítico porque eh, en algún momento, si tenemos un problema de asfixia, vamos a tener cambios importantes en este metabolismo intracelular del calcio. También interviene en la expresión génica y en el metabolismo de la grasa. Entonces actúa disminuyendo la grasa visceral, eh, permitiendo que incremente la diponectina. Y, y después, posteriormente, en los estudios que se han hecho, en la pérdida de peso, disminución de la leptina después de que se ha administrado este metabolito. Eh, otro de los, de los estudios que hizo este mismo grupo de la doctora Yul es ahora se sí ha encaminado a lo que es una de sus áreas importantes para ella, para la doctora Sandra Yul, que es la asfixia. Yo les voy a poner un caso, nada más para que nos situemos en lo que es todo este problema de la asfixia. Este es una, a un niño que llegó con nosotros a nuestro, a nuestro servicio y que nació en otra unidad y que estuvo muy grave. Y que afortunadamente eh, eh, salió adelante. Eh, una mamá de 27 años con una atención prenatal en cinco ocasiones y en la que se tuvo que realizar en la clínica en que nos eh, de donde nos refirieron al paciente una cesárea de emergencia porque tuvo una ruptura uterina. Nació de 39.2 semanas de edad gestacional y la señora tenía una gesta cuatro, había tenido dos partos y una cesárea previa. Eh, fue una bebé eh, nació en amnea con una frecuencia cardíaca menor de 100. Su tono muscular estaba completamente flácida. Requirió de dos ciclos con ventilación con presión positiva. No tenía esfuerzo respiratorio. Se incrementó la frecuencia cardíaca y se tuvo que realizar intubación endotraqueal y el peso referido es de 4.150 gramos al nacimiento. Esta fue su gasometría que nos refirieron en el cordón umbilical con una acidosis mixta muy importante. Eh, y con una eh, hipoxemia también severa, un lactato elevado. Inmediatamente que llegó a nuestro servicio a las 29 horas de vida, eh, fue valorada por, eh, pues, eh, en forma conjunta por neurología, por cardiología. Aquí tenemos al doctor Didier, Didier, que es nuestro cardiólogo, que es excelente cardiólogo. También tenemos a la doctora Marta Rubio, cardiólogo pediatra. Y entonces fíjense que aquí vamos a ver en este ecocardiograma, ¿cómo se ve que haya una insuficiencia tricuspidia? Esto que vemos aquí es una insuficiencia tricuspidia muy severa que nos está hablando de que este paciente posiblemente tenga una hipertensión arterial pulmonar secundaria al problema de hipoxia tan severo, hipoxemia e hipoxia que tuvo al momento del nacimiento. ¿Sí? Y aquí podemos ver eh, eh, esto que mencionamos. Eh, en, esta otra, en este otro eh, eh, diapositiva podemos ver que sí efectivamente aquí marca una hipertensión de 50 y eh, encontrar una, además, encontramos además un foramen oval permeable una fracción de eyección del ventículo izquierdo baja y una función del ventrículo derecho o la tapse de 7 milímetros baja con una hipertensión es un bebé sumamente grave Aquí les voy a poner, eh, si ustedes escane pueden escanear esto, aquí lo que hacemos nosotros es, aquí tenemos lo que son todos los valores de Z-Score para el ecocardiograma y aquí mismo si nosotros ponemos el peso y la talla del paciente, nos va a sacar la superficie corporal y posteriormente buscamos en el lado derecho TAPSE y algunos otros valores que tenemos que ver pero en este caso TAPSE, y ahí nos va a llevar, si nosotros ponemos que es un bebé menor de 30 días, nos va a llevar a que veamos que está por abajo de las centilas que debería de estar. Y yo creo que es algo que es muy importante que tenemos que valorar. ¿Cómo está la función del ventrículo derecho? ¿Cómo está la función del ventrículo izquierdo? ¿Y cómo está la presión arterial sistémica? Yo creo que son cosas muy importantes que nosotros podemos eh, saber de forma inmediata y esto nos permite que podamos darle lo mejor atención a nuestro paciente. Entonces ellos encontraron 10 metabolitos elevados en la asfixia perinatal, que fue el lactato y la creatina, que ya habíamos mencionado, que el lactato pues, estaba elevado. Ocho de estos metabolitos están reportados como nuevos marcadores de asfixia perinatal. Y el ácido succínico fue el metabolismo más sensible a la asfixia 60 veces y el malato. Y si vemos aquí está todo el ciclo de Krebs y podemos observar cómo hay una desregulación, disrupción o desregulación al nivel de lo que sería este ciclo, por lo cual se están acumulando, se está acumulando el ácido eh, succínico. Entonces esto es muy interesante porque puede ayudarnos a que nosotros veamos. ¿Cómo está este paciente evolucionando y cómo está resolviendo su problema de la asfixia y cómo podemos ayudar? También otra cosa que encontraron elevada fue el ácido araquidónico. Nosotros sabemos que cuando hay liberación de especies reactivas de oxígeno, lo que vamos a ver es que hay una degradación del ácido araquidónico porque hay una peroxidación lipídica, o sea, hay una destrucción a nivel de lo que es las membranas celulares. Si nosotros analizamos los metabolitos que se van a producir eh, porque por, por, este, por esta degradación, podemos observar que el 8 isoprostano está elevado si, vemos, eh, si nos estamos refiriendo únicamente al ácido araquidónico. También podemos valorar otros aspectos, pero en este caso ellos lo que valoraron fue eh, la, la lesión a nivel de la membrana por la peroxidación oxidativa y la liberación, la, el aumento en el ácido araquidónico. Eh, otros estudios, otros, otro grupo del de doctor Murray, eh, ellos eh, también eh, hicieron un análisis, este sí fue ya en niños, porque la doctora los dos anteriores los hizo en los primates no humanos, este fue en primates humanos, o sea, en humanos, y vean cómo es que eh, ellos también encontraron algunas cosas interesantes. Ellos estudiaron 30 neonatos con cefalopatía y algunos de, estos, isquémica, perdón, algunos de estos niños no tenían evidencia clínica ni por electroencefalograma de asfixia perinatal. Y entonces eh, eh, lo compararon con, oh, con set, 71 eh, recién nacidos sanos, que eh, se inició otro estudio que se llamó estudio Cort, en el que iban a tener un seguimiento de estos pacientes sanos. Y encontraron 20 vías alteradas. Y algunas de estas vías muy interesantes son las vías de la pirimidina y del triptófano. El triptófano estuvo afectado en el 50% de los casos. Y si nosotros seguimos el metabolismo del triptófano, vean qué interesante: este, este me metabolismo lo que va a hacer es que nos va a llevar a, la, a, la, a, lo, a lo que es eh, la producción de la serotonina. Y la serotonina nos va a través de la, una N-acetilación nos va a llevar a la formación de la molécula de melatonina. Entonces la melatonina nosotros sabemos que es un antioxidante muy importante y que nos va a proteger probablemente contra lo que sería eh, como terapia adyuvante en la encefalopatía, pero faltan estudios y lo que va a evitar es el daño mitocondrial, el daño al DNA y la peroxidación lipídica. Este, entonces se ve afectado y por lo tanto no va a haber una protección adecuada. También el triptófano nos va a llevar a lo que es la, la neurina que esta directamente va a llevar a lo que es la producción de nicotín, adenín, dinucleótido, que sabemos que está involucrado en lo que sería la producción de eh, energía en la, en la mitocondria, la reparación del DNA y la respiración celular. Y uh, eso es algo muy interesante que ellos encontraron y que nos ayuda a comprender qué es lo que está sucediendo en la asfixia y cómo es que lo que se está afectando y en lo que podríamos intervenir para posiblemente hacer una prevención, o sea, es un biomarcador importante y nos puede ayudar a que podamos prevenir o incluso establecer medidas terapéuticas. También otra de las vías afectadas en un 75%, fueron las pirimidinas y eso está relacionado directamente con nuestra escalera de ADN y con el ARNA, que es algo muy grave porque se ve afectado la citocina, el uracilo y la timina. Entonces, creo que son cosas interesantes que si no hubiéramos no se hubieran analizado, perdón, estos metabolitos, no podríamos eh, comprender qué es lo que está sucediendo y por qué es que estos nuestros pacientes posteriormente tienen un daño en, que nosotros ya reconocemos con una etiqueta, como sería retinopatía, displasia, etc. Sí, nosotros, eh, eh, la doctora Yamile López Hernández, ella es eh, la encargada de, de, del Departamento de Metabolómica en la Universidad de Zacatecas, y entonces uh, uh, ella eh, nos invitó a hacer un estudio para diferentes, medir diferentes metabolitos en diferentes circunstancias en los neonatos. Aquí también está la doctora Mariana Salgado-Gustamante, que con ella estudiamos lo que es todo lo de epigenoma en los microRNAs, que también es un punto muy interesante que hemos estudiado. Y, eh, y todo esto pues, lo también está involucrado el doctor Wishart, que tiene, no sé cuántas publicaciones, la verdad no sé, pero son cientos de publicaciones, y que se encuentra en Canadá. Ellos forman parte del proyecto metabolómico humano. Entonces, fíjense que para ver qué pasaba con los niños sanos, nosotros eh, revisamos ocho años y encontramos 500 artículos en la base de datos eh, del de metaboloma humano y del metaboloma urinario que se encuentra dentro de, de este. Este es el sitio, si ustedes quieren encontrar, para que vean los metabolitos. Y en, eh, había reportados 212 metabolitos urinarios, y nosotros contribuimos con 86 más que fueron uh, subidos a la base del metaboloma urinario. Y lo que se hizo es como en, todos la, en todas partes, o sea, en todos lados que se estudian los metabolitos, se tiene que tener una cromatografía líquida y una espectrometría de masas. Y en ocasiones también se hace un análisis de inyección de flujo. Entonces, eh, estos aparatos eh, 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 son los que nos van a determinar todo lo, lo que son estos metabolitos. Eh, nosotros estudiamos 48 neonatos de términos sanos. Y lo que hicimos es recolectar la orina en las primeras 24 horas. Entonces, como ya dijimos, 86 metabolitos fueron agregados a la base mundial y 20 fueron reportados en orina humana por primera vez, incluidos acilcarnitinas y glicerofosfolípidos. Eh, en, en, en los niños se encontró eh, una, uh, uh, una disminución de los ácidos orgánicos. Y en relación con las niñas, estuvieron disminuidos eh, algunos de estos metabolitos, especialmente las, lo que serían los poliaminas, como les, el espermina y la espermidina, que están relacionadas con lo que sería eh, el aporte de nutrientes que se ha recibido a través de la madre. Eh, las acilcarnitinas, que es de lo que más contribuimos a aportar para que haya valores normales, y cuando haya una alteración en el metabolito se puede hacer el diagnóstico. Eh, las encontramos que estaban más elevadas en, el, en los pacientes que habían nacido por vía vaginal. Y posiblemente pensamos que fuera porque estos niños inmediatamente están con su mamá e inmediatamente se les aporta leche materna. Y entonces esto hace que tengan estos niveles más elevados. Eh, sabemos también que, eh, que a, a, a partir de la lisina que es uno de los aminoácidos que encontramos eh, este, un poco más bajos es que se sintetiza este precursor de la carnitina y de ahí las acilcarnitinas que las encontramos incrementadas en la orina también la taurina se encontró esta se encontró un poco más disminuida en relación a otros autores pero si sí encontramos niveles y esta carnitina taurina, perdón, va a pasar a través de la placenta eh, de las madres que son sanas y que no tienen ningún problema de obesidad o preeclampsia o, o diabetes. Y en esta, las pacientes que tienen este problema, aquí vamos a ver que hay una disminución importante y nos puede servir como un marcador, ya que esto se va a asociar con problemas de, de la retina y con miocardiopatía. Entonces es interesante que encontremos eh, alteraciones que pueden ser tomarse como biomarcadores para comparar con cuando hay un problema de enfermedad o de metabol metabolismo. Otro estudio que hicimos es ver el metaboloma urinario en los recién nacidos de mujeres que tenían diabetes mellitus gestacional. Entonces, aquí se estudiaron 26 neonatos hijos de madre diabética, uh, diabética, 22 neonatos de término, y se compararon con 22 neonatos de términos sanos. Se tomó la orina las primeras 24 horas también, y se estudiaron y se encontraron, uh, uh, se cuantificaron 101 metabolitos urinarios que estaban relacionados con las alteraciones de este metabol de los meta del metabolismo que podían estar alterados en los pacientes con diabetes mellitus. Y se encontró 11 de ellos que había una diferencia significativa estadísticamente en los hijos de madre diabética. Nosotros sabemos que la diabetes es un problema muy grave que tenemos y también, eh, tam también tenemos un alto porcentaje de mamás que tienen este problema durante la gestación y que sabemos que impacta en nuestros pacientes. Aquí lo que encontramos elevado es también el ácido glutámico, la dopa, la espermina, el ácido láctico y los ácidos orgánicos como ácido butírico y el ácido isobutírico. Esta elevación de las pol poliaminas, de la espermina, eh, eh, pensamos que sea por una alteración en la, en la señalización de arginina nítrico porque estas mamás con diabetes tienen una lesión endotelial y esto nos va a llevar a que posteriormente los niños puedan tener un problema de, de adipogénesis entonces es muy importante que nosotros tengamos estos marcadores estos biomarcadores para poder eh, tener eh, un seguimiento en estos pacientes y un cuidado muy especial en cuanto a su entorno a su dieta eh, 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 y orientación no con las madres con nuestras nutriólogas y también el ácido butírico e isobutírico, eh, también pensamos que estaba eh, elevado porque estas mamás sabemos que tienen una disbiosis intestinal. Cuando se ha inyectado, eh, eh, digo, cuando se ha administrado oral, perdón, a ratones, eh, tanto eh, microbiota de mamás embarazadas eh, con, digo, con, diabetes, eh, con diabetes mellitus o con obesidad, se ha visto que hay una disbiosis intestinal y porque tienen una dieta diferente y posiblemente también por el tratamiento farmacológico que ya tienen entonces esto también es muy muy interesante para poder uh, tener un seguimiento de estos pacientes. otro de los estudios interesantes que se han hecho por la doctora hellstrom por el grupo de suiza de la doctora hellstrom es estudiar de manera longitudinal eh, qué es lo que pasa con los bebés eh, prematuros extremos y su relación con la edad gestacional, la nutrición y las diferentes morbilidades en las que están sometidos estos pacientes. Y lo que se vio es que en estos 87 prematuros que eh, fueron divididos en diferentes semanas, de 25 semanas fueron 36, 33 pacientes, de 25 a 26 semanas fueron 36 pacientes, y de 27 semanas fueron 18 pacientes. Se les tomaron muestra al primer día, al séptimo día, al catorce día y al veintiochavo día de vida, y se quiso uh, buscar biomarcadores para ver si se podía orientar a displasia broncopulmonar o a retinopatía del prematuro. Aunque hay otros estudios en diferentes en otras diferentes enfermedades, y también se analizó la nutrición, o sea, si estos pacientes eh, tenían nutrición parenteral o cuando tenían nutrición enteral. Eh, cómo estaban los resultados de sus metabolitos. Y lo que se encontró fue que si vemos aquí en estas, en estas este gráficas, podemos ver que ellos encontraron también ácidos orgánicos y encontraron eh, elevados los cuerpos cetónicos en algunos pacientes. Y por ejemplo, aquí tenemos como el acetato estaba elevado en el primer día en el día 7 y en el día 14, no así ya en el 28 día y en los demás días. Y esto puede ser debido a que la mamá eh, tenga un, un ayuno prolongado o que esté recibiendo, ay perdón porque aquí hablando, que esté recibiendo una, una, uh, una dieta que sea rica en, 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 en lípidos. Y también lo que se vio fue que en los niños, que permanecía elevado en, en, en los días posteriores, eh, de, después de, de, del día, primer día, en el séptimo y el 14, es porque estaban recibiendo nutrición parenteral y tenían niveles elevados en, 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 en el plasma. Eh, en conclusión, la metabolómica es una herramienta útil en la etapa neonatal. Nos ayuda al diagnóstico de alteraciones metabólicas. metabólicas y nos permite comprender la fisiología y la fisiopatología neonatal a través del tiempo y las semanas de gestación. Y contiene una cornucopia, o sea, un cuerno de la abundancia de biomarcadores, de varios uh, biomarcadores que nos van a ayudar en, en todo este, en todo este eh, tiempo en el que el bebé se está desarrollando y al inicio según la patología que tenga la madre. Eh, aquí podemos ver cómo está el metaboloma y el metiloma y cómo todo está, eh, es una red. Aquí tenemos el ciclo de Krebs, tenemos las purinas, tenemos el triptofano que ya hemos mencionado, tenemos diferentes aminoácidos y tenemos lo que es el, el DNA y el RNA finalmente. Entonces creo que eh, es muy interesante este, este aspecto y podríamos seguir hablando de diferentes patologías, pero creo que es interesante ver si hay algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, de, de verdad interesantísimo, y, y, y también por resaltar que tu Tú, tu grupo, han participado en los análisis y la contribución que han hecho a la descripción de estos ochenta y tantos metabolitos eh, nuevos en los recién nacidos eh, normales. Estamos esperando ver si hay algunas, eh, al, algunas preguntas, pero eh, yo quisiera preguntarte si estas diferencias que encontraron entre los niños y las niñas. Eh, pudieran tener algún significado en el sentido de que los niños tienen mayor predisposición o prevalencia de ciertas enfermedades y las niñas de otra, o, o simplemente se puede establecer como una diferencia de género. Eh, posiblemente sí sea, yo creo que faltan muchos estudios que se hagan, pero algo interesante es que las poliaminas, lo que decíamos que estaba... Más bajo en los niños eh, que el espermina y espermidina. Posiblemente pudiera ser, digo, es una teoría porque no puedo decirlo así 100%. Pudiera ser que, como las niñas eh, se desarrollan como más rápido, más, 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 eh, eh, si las comparamos con los niños, entonces posiblemente las poliaminas están involucradas en este proceso de, de, de replicación celular y en el crecimiento, entonces no sé, podría ser, un, una de las cosas que podría ser es eso, ¿no? De que los niños es más lento en comparación con las niñas, ¿no? Pero sí hay varias cosas interesantes que, que falta de estudiar todavía y que hay que comprender, ¿no? Con, con, el, con el tiempo, como que es algo relativamente no te voy a decir muy nuevo, pero sí nuevo en el área de la neonatología como para que nosotros podamos ya asegurar muchísimas cosas, pero sí hay... hay ya bien determinado, con el tamiz neonatal, por ejemplo, esos metabolitos están bien estudiados, ¿sí? Y también, dependiendo de la, de la edad del bebé, van a ir, va a ir incrementando o disminuyendo algunos metabolitos, o sea, si tiene menos de 27 semanas, y si tiene más de 27 semanas, o sea, porque los bebés, por ejemplo, en las primeras etapas, pues tienen que tener una, una replicación celular muy elevada, y un crecimiento exponencial, entonces... Vamos a encontrar que algunos metabolitos están muy elevados al inicio eh, y, y, y al final ya empiezan a disminuir, y en, el, en la etapa de término ya no vamos a encontrar niveles tan altos como en los prematuros muy pequeños. Eso es algo que sí podemos, hemos, sí se observa y se reporta en los estudios en la literatura. Vicky, eh, algo muy interesante que, que, que hablaste y me parece que es trascendental porque es muy, relativamente frecuente, es hablar, por ejemplo, de la, de la diabetes gestacional. Entonces, ¿podemos predecir en un momento dado qué niño, qué bebé a futuro va a tener algún problema? Porque muchas veces informamos mal y a veces se le dice sí. a la mamá, no se preocupe, no va a pasar nada. Pero ¿realmente no va a pasar nada o tenemos alguna expectativa mórbida a futuro con el bebé? En relación nosotros, a este patrón. Ajá, nosotros tenemos este reportado con el grupo de la Mar... doctora Mariana Salgado eh, lo que son los microRNAs. Y hay un microRNA muy especial que es el microRNA 146A, que está disminuido en las madres diabéticas y en las madres obesas. Y eh, lo encontramos este, también alterado en, en la leche materna de esas. Ahorita acabamos de terminar una tesis. Eh, en la leche materna de esas mamás obesas, por ejemplo, o con sobrepeso. Entonces, sí, sí eh, si nosotros vemos el microRNA 146, por ejemplo, es un, es un maestro regulador, digamos, en lo que es uh, parte del, de la inflamación. ¿sí? Entonces, es muy impresionante, protege contra la inflamación, contra el daño a la inflamación, contra la producción de citocinas. Y lo que nosotros eh, observamos es que en los estudios que, que, que ya están reportados de la doctora Mariana, en que tengo el honor de estar en ese grupo también, eh, es que está muy bajo el microRNA 146. Entonces esos niños ya tienen una, un problema de inflamación que no se está protegiendo porque la mamá tiene esas problemas, esas morbilidades. Entonces sí, sí hay... hay uh, se puede integrar ya con los metabolitos, con la proteómica, con otras cosas, las alteraciones que ese bebé tiene al nacimiento y para darle una protección, ¿no? Yo creo que es lo que nosotros podemos hacer porque la mamá pues ya tiene el problema, pero ese bebé puede tener una protección si nosotros estudiamos la epigenómica y si nosotros estudiamos la metabolómica y si estudiamos la proteómica, por ejemplo. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo están esas alteraciones y podemos eh, uh, cuidar más a ese bebé y no nada más eh, 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 decirle a la mamá, tiene un riesgo muy alto, sino, sabe que tiene esas alteraciones y tenemos que trabajar sobre ello, ¿no? Que la mamá ya esté más consciente sin que lo ofendamos, sin que nada, eh, por su condición, ¿verdad? Porque bueno, pues cada quien tiene sus condiciones y lo que hay que, que tratar es de ayudar, ¿no? Sí, ahora sí ya, ya tenemos preguntas en el chat. Muchas eh, felicitaciones, Piki, por, la, por la, la, la excelente plática que nos has dado. Y aquí la doctora Alejandra Pilar Lona Sánchez dice que si hay alguna relación directa de la presencia de estos metabolitos con el uso de nutrición parenteral. Sí, este, lo que ellos encontraron en, en los bebés prematuros, por ejemplo, es que a largo plazo seguían, uh, uh, seguían teniendo elevados algunos de los metabolitos de los que presentamos en la, en la, en la conferencia y, y esto es porque eh, la nutrición parenteral pues tiene lípidos y entonces vamos a encontrar... Eh, lo que son los metabolitos secundarios a los lípidos que estamos administrando. Entonces realmente esto no quiere decir que sea algo algo malo, sino únicamente están presentes porque estamos administrando nutrición parenteral comparado con la nutrición enteral que es muy diferente la composición. ¿no? Entonces aquí lo que ellos encontraron es eso de que había una diferencia por el tipo de alimentación que estaba dando a los pacientes. pero no encontraron ninguna diferencia en los metabolitos, que orientaran hacia a que iba a haber un desarrollo de displasia y de retinopatía porque muchos de ellos se imbrincaban los resultados de los metabolitos en esas dos patologías no entonces todavía falta definir varias cosas en diferentes enfermedades también pregunta la doctora Ramos Jiménez qué tan cercano puede estar el día en que pueda realizar la detección semicuantitativa de metabolitos por patología, por ejemplo una tarjeta para Gutiér, eh... para displasia, eh, eh, enterocolitis, hepatitis, uh -huh. etcétera. Yo, yo creo que eso, es, yo creo que eso no, no está tan lejano el tiempo porque sabemos que lo que el, el tamiz pues es algo que, que vino a, 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 a a cambiar, ¿no?, el, el pronóstico de los pacientes que tienen alteraciones. Primero, yo creo que lo que hay que hacer es que más gente haga estudios en niños sanos que determine, y entonces ya establecer así como un, 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 un mapeo, diga yo, si se puede decir esa palabra, un mapeo, de lo que son los metabolitos que deben estar en los niños sanos, y cuando no están, o están bajos o están altos, ¿a qué nos puede orientar? Sí, pero todavía faltan muchísimos estudios. Si ustedes se fijan, la doctora Sandra Yul todos los estudios los hizo primero en, en, en monos, o sea, en primates no humanos, y después ya empezaron a hacer en niños, pero eh, todavía no, no se tiene eh, el estudio completo para poder decir esto o lo otro, pero sí si es algo que sí se puede hacer, porque si se puede hacer el tamiz metabólico, son los mismos aparatos exactamente que se utilizan para esto. Sí, Vicky, la doctora Vietnina Pozos. Eh... Con pregunta que si eh, usar ácido glutámico en nutrición parenteral, ¿qué tanto conviene y en qué casos? Este, yo creo que eso lo están haciendo como en los adultos, ¿no? Nosotros en los niños, eh, los estudios, los que hay, pues no demostraron que hubiera una, un beneficio, ¿verdad? En los pacientes... En nuestros pacientes recién nacidos ni prematuros. Entonces, eso como que eh, en los estudios que más, donde más lo utilizan es en los adultos realmente, pero nosotros en los niños, los estudios que hay no, 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 no concretaron nada, no comprobaron nada, no hubo una evidencia. También eh, la doctora, el doctor, perdón, Alejandro Moreno Jiménez dice: ¿Hay alguna repercusión de lactancia materna inmediata? De, eh, encierra en paréntesis, apego inmediato por los metabolitos elevados encontrados durante las primeras 24 horas de vida. Eh, pues yo creo que yo contestaría lo mismo en lo que, que comentaste. Eh, sí, sí o, sea, eh, es, o sea, es interesante tener marcadores en la leche humana. Nosotros ahora nos sorprendimos cuando encontramos estos resultados eh, porque pensábamos que nada más iban a estar alterados a nivel de lo que es la, el plasma. Pero no, nos sorprendimos porque también están disminuidos, por ejemplo, los microRNAs están disminuidos en la leche materna. Eh, pero yo de ninguna manera suspendería la leche materna porque pues, es lo mejor que hay en, en la vida para un bebé, ¿no? Yo pienso que no hay otra cosa mejor que, que la leche materna de su mamá. Claro. Sí, Vicky, este, eh, la doctora Alma Rosa Sánchez dice: Felicidades por la sesión en relación a los estándares de calidad para la determinación de estos metabolitos, qué características deben tener los laboratorios para poder analizarlos, sobre todo porque aún no se establecen los rangos de normalidad. Este, bueno, eh, eh, el, el laboratorio lo que debe tener es la estandarización de su, de su aparato para, de cromatografía líquida o de gas y, eh, y la espectroscopía de, de masa. ¿no? Debe tener este, un, un, una certificación. Eh, para, el, la, para la validación de la utilización de estos aparatos y ya cuando se tiene, entonces ya por ejemplo la doctora Yamile, ella está certificada por el doctor que mencionamos de Canadá, eh, de Montreal, que tiene y, y las muestras, las muestras que se toman aquí se vuelven a, a repetir también en el laboratorio del doctor en Canadá. Entonces la seguridad que tenemos de los resultados pues es una seguridad muy 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 uh, pues que está certificada, ¿no? Que está certificada y probada. Si, por ejemplo, ahora que se, tenemos un estudio que todavía no se publica, en el que vimos qué pasaba con los metabolitos de las mamás con, 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 con COVID, antes de que existiera la vacuna, y ahorita eh, todavía eh, eh, los, estamos, eh, los están eh, validando en Canadá, y uno de los problemas que hubo acá, eh, que, que nos fal que faltaba en el aparato de la doctora Jemile, es que eh, la orina eh, pues se puede contaminar con, con, el, con las poliaminas que tienen los pañales. ¿verdad? Entonces, ella eh, tuvo que ir con las muestras a Canadá para que se quitaran las poliaminas y se pudiera hacer el análisis y luego ella ya repetirlo acá y volverlo a re y repetirlo allá con el doctor en Canadá. Entonces, la verdad... Y los resultados que reportamos son muy seguros. ¿no? Sí, siguen las felicitaciones, Vicky. Muchísimas felicitaciones. Yo quisiera regresarme un poquito a, a la neonatología perinatal. Eh, ¿Algún marcador específico que hayan visto o hayan encontrado o que se haya estudiado en relación, por ejemplo, a toxemia? Eh, fíjate que nosotros no tenemos una línea de investigación. La, nuestra línea de investigación de la doctora Mariana Salgado es la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Esa es la línea de investigación que tenemos nosotros. Pero seguramente que sí debe haber algo reportado. ¿sí? Nosotros, Yo lo que te puedo decir es, eh, sinceramente, de lo que es obesidad, diabetes e, e, y sobrepeso, ¿no? que es lo que a nosotros más nos interesa, porque lo que queremos es. Tratar de encontrar marcadores para prevenir eh, que los bebés tengan estas complicaciones que sabemos que es la programación metabólica y que sí. los va a llevar seguramente a que tengan problemas, como vemos, en la adolescencia de obesidad, diabetes e hipertensión, ¿no? Eso es lo que queremos eh, tratar de conocer más para, evi para evitar y poder contribuir a que no, pues esos niños sean sanos, ¿no? Que es nuestra función. Gracias. Sí. Sí, la verdad es que es super, super interesante porque todo esto pues, nos lleva a la, a la medicina personalizada, ¿no? Además de de, de de tu estudio genético, pues también vas a tener tu metaboloma en donde pues, vas a tener elevaciones y, descen este, y descensos de ciertos metabolitos y eso te va a orientar, ¿no? hacia ciertos padecimientos presentes o futuros, e incluso le, leía yo en este, en este artículo que compartí que pues, también nos puede eh, orientar hacia las terapias específicas. Lo vemos con el cáncer ahora, en donde pues, ya se sabe, dependiendo de ciertos marcadores genéticos, si un niño va o no a responder a determinada um, quimioterapia y entonces se puede individualizar la quimioterapia. Y es justamente la medicina del del futuro, ¿no? Como como el estudio estos estudios de biología molecular, de genética, ahora con el metaboloma podemos eh, ir eh, dirigiendo, ¿no? nuestras eh, orientando nuestros diagnósticos y terapéuticas de manera más precisa para ese paciente en particular. Siempre hemos hablado de individualizar al paciente, pero pues cada vez están surgiendo más y más herramientas que nos van a permitir hacer esto, ¿no? La, la, la medicina personalizada, y, y, y por eso creo que pues esto es un, este, pues es una gran aportación, ¿no? Y me, me, me parece extraordinario pues haber empezado con, con, con un tema tan interesante y que pues va a dar mucho para el futuro. Sí, en el artículo que, 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 que presenté una parte muy pequeña, también lo que hacen es analizar, por ejemplo, la hormona tiroidea, cómo evolucionan los bebés prematuros y cómo va cambiando a través del bebé de término, que eso nos ayuda también a saber que, que pues, eh, algunos valores que vamos a encontrar que nosotros pensaríamos que están alterados no, no están tan alterados, ¿no? O, por ejemplo la dihidroxiprogesterona también tiene unos cambios así importantes entonces creo que hay muchas cosas muy interesantes pero pues todavía falta muchísimo no que para que podamos tener esto bien pero el, el laboratorio de la doctora Yamile la verdad que está ayudando muchísimo a que entendamos alguna de las cosas y, y todos los demás grupos que mencioné en Estados Unidos en Suiza en otros lados no sí no sé si, si tienes algún otro comentario Gabriel ya nada más ya no hay más preguntas este, no hasta ahorita no sí ya 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 no más preguntas pues no no sé Vicky si, si quieres agregar alguna otra cosa pues no, no, nosotros pues muy muy complacidos muy honrados de, de que pues, hayas inaugurado este ciclo de, de sesiones de la, de la Federación ¿no? de, pues te, te reconocemos, como lo dije al principio, desde pues, muchos puntos de vista profesional, personal, y como también dijiste, pues nos eh, une una amistad de, de muchos años, y pues muy agradecidos, eh, Gabriel y yo, de que hayas aceptado participar con nosotros, y bueno, pues esperemos que, que, que no sea la, la, la última vez, y que pues también, como ya nos has ofrecido, Participes de pues, un, una manera pues muy, muy, muy intensa en esta, en esta gestión. Muchísimas no, pues gracias. Yo nada más agradecer, para mí fue un honor y muchísimas gracias. Y pues con mucho honor participaré. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Vicky. Bueno, pues con esto damos por terminada la sesión. Gracias a todos los que lograron conectarse. Parece que algunos tuvieron algunos problemitas, vamos a ver qué, qué, qué sucedió, pero bueno, pues con esto damos por concluida la sesión, les agradecemos su presencia, buenas noches. Y no, me me quisiera despedir agradeciendo, Moni, la distinción que, que, que me diste en la presentación de, de, la, de una personalidad de la Neonatología Nacional, y estando con una, eh, una persona tan distinguida como eres tú y con la doctora Lima. Piki, muchas gracias. Es un, ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su amistad. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Mm -hmm.